fresquita que parezco lechuga. Si tú piensas que estoy cansada, te equivocaste. Yo estoy fresquita que parezco lechuga. Mientras que tenga este cuerpo tropical latino y caribeño, me siento, digamos, una quinceañera. Allá la Marucha, que flaquita, parece la calavera de mi abuela, está cantadita al lado tuyo. Pero entiéndele que ya le da, ya no le da para estar dando tanto tiempo parada ni bailar tanto, ya se cansa. Los reumatismos, las piernas, todas esas cosas. Hay que entenderla, dejémosla que esto allá. Oye, ¿te cómo es? A ver, Marucha, tú me estabas diciendo que cuando tú viste a conocer tu inclinación, ha de haber sido duro. Sí, que fue tu duro. Mamá, que te, es un poco duro porque tu familia te rechaza de cierta situación. Rechaza. Sí. ¿Y tu familia? ¿Quién te rechazó más? ¿Tu mamá? Mami, no, mi mamá. ¿Y tu hermano? No, mi hermano no. ¿Cuántos hermanos son? Hermanos somos de padre y madre, somos cuatro y tengo seis por fuera. ¿Y ninguno te ha rechazado? Ninguno. Todos respeto a mi criterio. Porque no me meto con ellos para que ellos no se metan conmigo. ¿No que te dicen, oh, y quieres así asado? No, ¿para quién no? Ah, sí, te. Y ellos te ven. Mario, dice ella que ella, digamos, es gay, pero le echa la culpa a la gallina balanceada y al huevo balanceado. ¿Por qué? Porque le pone mucho químico y entonces las hormonas se las vuelve, digamos, así como una explosión. Y por eso, en vez de gustarle a las mujeres, le gustan los hombres. Pero este ya nació con este mal, porque el día que ella nació, nació gada. La cogieron, la miraron boca abajo las enfermeras y nada. Vino el doctor, en vez de darle una nalgada, le metió el dedo y guau, y ahí volvió. Más puta que la gallina, ¿viste? No, tanto así. Sí. No importa, déjale que me rebala lo que ella diga. Bueno, y ya. Ya cuando viste a conocer, te botaron de la casa. Sí, me botaron de la casa. ¿Quién te botó de la casa? No, mi mamá. ¿Qué te dijo? Que me largue, yo para tener un hijo maricón, no soporto tener un hijo maricón. Basta con mis hijos de mi casa. ¿Y tú dónde fuiste? Ahí me fui a vivir con un hermano de crianza a Santo Domingo. Después de Santo Domingo me fui a vivir a aquí. Así anduve rodando. Y ahí vine vuelta aquí y yo me conseguí un trabajo. Trabajaba puertas adentro. ¿Haciendo qué? Haciendo arreglo de casa. Y ahí comencé, ya así me enamoré de un chico y me fui a un departamento con él y a la familia y todo. Hasta que me descubrieron vuelta y ya me enamoré, el chico no quiso nada conmigo. Como estaba desaquinado en mi casa. Y pelado con él, ahí me intenté matar, yo me envenenaron. Ahí fue que ya me fueron a buscar a mi mamá. ¿Con qué te envenenaste? ¿Con qué? Con un sobre de matarrata, campeón, ensalada de fruto. Un sobre de matarrata, campeón. ¿Te tomaste? Entre la ensalada de fruto, ta, me lo tomé. ¿Y qué pasó? Y después como con Dorito, que así como cuando la chagüile de atasque, así. Y ahí te viste de ¿Viste? Como mira. Me descubrió un pana, el pana que estaba conmigo comprando, me dice, ¿tú qué te tomaste? Le digo, que tú dices, como yo comenzaba a llorar, y sabía que me iba a morir. Me comencé a tomar la ensalada de frutas. Como a la media hora caí como con Doritos, ¿se entiende? Ya, pues me llevaron al hospital y después que estaba en el hospital, un doctor comenzó a brincar mi barriga y ponerme sonda. Total que me recuperaron, me hicieron sonda y todo. Cuando ya desperté, mi mamá estaba a los lados, que mi hijo, que perdona, que por aquí, por allá, que disculpo, ¿se entiende? Ya todo había disculpo. Y ahí para allá fue la vida normal, ya, para acá mi mamá como cosa que era. ¿Y cuando, cómo lo conociste a Chagüín? ¿Qué chongo lo conocí? No lo conocí en chongo. Lo conocí en un chongo, pero lo que pasa es que cuando yo pasaba, me comenzó a silbar, porque dice que yo tenía unas nalgas paraditas y me movía para allá para acá. Mario, mira, te voy a decir una cosa. Ella dice que te puede dar un hijo porque es más joven. ¿Cómo es posible que ella te vaya a dar un hijo, Mario? Pues, si con el veneno, que es el tragarrata, no sé, esto que se tomó el último le quedó ralito, pues. Esta que está aquí, digamos, no puede obtener hijos. Se puede robar un hijo de otra persona para que digan que es de Mario. Este maricón no sabe cómo, digamos, retener a un hombre. Yo no. Yo sí lo retengo porque mi útero es bien, digamos, es grueso, pues. Y me dicen los doctores, usted puede tener hijos hasta los 60 años. ¿Qué? Yo digo, lógico, no tengo nada de duda. Está vieja, a ver, más.